Hola, buenas tardes. Así es, estamos aquí en el sitio de concentración del Deportes Tolima. A esta hora el equipo se dispone a tomar el almuerzo y muy amablemente nos atiende el director técnico Alberto Gamero, quien ya ultima detalles. ¿Cómo ve el grupo? ¿Qué han hablado? ¿Cómo nota a sus muchachos? Bueno, yo un grupo motivado, optimista. Sabemos de la responsabilidad, sabemos con quién vamos a jugar, pero veo un grupo optimista a que podemos hacer una muy buena presentación. Profe, la gran incógnita que nos estamos haciendo todos, el tema de Ángelo Rodríguez, ¿lo van a esperar hasta el final? ¿Ya le hicieron el examen del que se ha hablado para evaluarlo a ver si puede jugar o no? ¿Qué nos puede contar sobre Ángelo Rodríguez? ¿Actuará o no esta tarde? Bueno, hoy en la mañana lo han revisado y lo ven mejor. Vamos a esperar hasta la hora del calentamiento, que antes nos damos cuenta, porque ahí es donde va a hacer el esfuerzo que nosotros necesitamos en la cancha y como te dije, vamos a esperar hasta el entrenamiento. Bueno, profe, ya hablando del tema deportivo, este 1-0, venir a remontar la serie aquí en el Atanasio, donde Nacional ha sido fuerte, donde no le han marcado gol en condición de local. No es fácil, pero tampoco es imposible. Yo creo que eso es lo que tenemos que nosotros meter en la cabeza del jugador, que no es fácil, pero tampoco es imposible. No hay nada imposible en la vida, menos en el fútbol. Y este equipo también tiene argumentos para venir a buscar un resultado. Este equipo también ha hecho muy buenos partidos de visitante. Este equipo ha sacado muchos puntos de visitante. Y bueno, ojalá que hoy podamos redondear esta campaña que hemos hecho muy buena con sobreponiéndonos contra Nacional. Profe, ¿dónde va a estar la clave para que su Deportes Tolima dé la sorpresa en el Atanasio? ¿Van a salir a buscar el partido? ¿Van a esperar? ¿Qué Nacional esperan? La clave está en la concentración que ellos tengan en la cancha. No podemos salir desesperados a buscar el empate lo más pronto posible. Nos tenemos que saber manejar el partido y saber trabajar el partido. Vamos a enfrentar un equipo que tiene muchos argumentos en la cancha y que nosotros para ganarlo tenemos que sobrepasarlo. Entonces tenemos que manejar el partido con mucha inteligencia. Profe, muchísimas gracias. Lo dejamos porque ya van a pasar al comedor. ¿Ya sabe qué es el almuerzo? ¿Qué pidió? ¿Le gusta algo especial? ¿O cuando viene a Medellín de pronto de qué se antoja? No, en general nosotros aquí comemos siempre el pollo, la sopa de verdura, las pastas, la ensalada. Eso es lo que se come el día del partido. Bueno, y entonces después del partido le recomiendo la bandeja paisa, el chicharrón. Ah, sí, eso sí no falla aquí cada vez que vengo. Muchísimas gracias al profe Alberto Gamero, quien a esta hora muy amablemente nos atiende en el sitio de concentración del Deportes Tolima, cuando a esta hora el equipo se dispone para pasar al comedor y tomar el almuerzo. No es más, pues en el resto de la tarde continuaremos con informes aquí desde la concentración del Deportes Tolima. Continúen ustedes con más deportes. Feliz tarde.